¿cómo están? El día de hoy quiero comentarles de un señuelo que nos acaba de llegar y que lo hemos estado probando ya en algunas salidas y nos ha permitido conocer un poco sobre sus bondades. Estoy hablando del Spear de Angler, el Spear 120S de Angler. Es un modelo de señuelo nuevo que la marca Angler está trayendo al mercado y ya se está distribuyendo en diferentes tiendas. Este es el empaque en el que llega el modelo Spear de Angler. Como saben, Angler tiene otros modelos también que ya nos ha demostrado que son letales, el Slayer, el Dagger, entre otros. Y el Spear se une a esa fila de señuelos que nos trae la marca Angler. Observen este colorcito bien bonito. Es un señuelo sinking, amigos, cuya paleta amplia le permite agarrar profundidad. Según las indicaciones de la caja, indica que profundiza de 50 a 1,80 m. Es un señuelo que pesa 25 gramos y que es sinking. Tiene anzuelos número 4, de resistencia número 4 también. Mide 12 centímetros. Entonces, amigos, ¿qué es lo llamativo, lo atractivo de este señuelo en el tiempo que lo he venido utilizando? Uno, es que así como dice, agarra 1,80 m, sí se siente que el señuelo en las recogidas viene agarrando, queriendo agarrar esa profundidad. Entonces, cuando tú lo trabajas en una zona poco profunda, sientes ese cabeceo del señuelo con la arena. Sin embargo, a pesar de ser utilizado en zonas poco profundas y haga este cabeceo sobre la arena, el señuelo no se viene arrastrando ni levantando muy. Simplemente quiere agarrar la profundidad que desea, pero mantiene ese nado errático. Ahora, en zonas que sí son más de 2 metros de profundidad, se siente el nado. Es algo bien interesante porque el señuelo adquiere un nado que hace que se sienta en la puntera de la caña. Y eso a uno le permite jugar con diferentes recogidas, ¿no? Cuando un señuelo tiene este tipo de nado, que es algo errático, a uno le permite jugar con recogidas muy lentas y eso hace que el señuelo venga nadando de esta manera y pueda llamar la atención de algún lenguado que esté por ahí al acecho o de las corvinas, ¿no? Aparte te permite jugar con tirones y con recogidas rápidas. Entonces, dentro de esas recogidas, amigos, ya hemos tenido capturas. En este caso, al que más le hemos dado duro es a este de aquí, al cabeza roja, lomo medio celeste, panza media transparente. Se dan cuenta que ya está un poco maltratado porque le hemos dado más recorrido. Ahí van a ver un lenguado de casi 6 kilos con este modelo, con este color. Y también este de aquí, este es un color muy hermoso porque se asemeja bastante a un pejerrey en color real. Y este color medio transparente lo hace aún más interesante, más real, ¿no? Entonces, ustedes tienen colores que son similares a los sardina, al pejerrey con respecto a colores reales. Y también trae colores que ya han demostrado que son efectivos, como este de aquí, por ejemplo. Este de aquí, observen el cabeza roja, lomo plateado, cuerpo blanco. Siempre ha sido letal en diferentes escenarios y lo tiene también Angler. Y este pin sardín, lomo rosado. La panza tiene una peculiaridad, que la mitad es rosada y la mitad es blanca. Entonces, este aún, si se dan cuenta, aún está intacto, está ahí con su liguita todavía. Este también de aquí. Los demás ya los hemos venido utilizando y hemos tenido resultados. Tiene un lance aproximadamente entre 65 a 70 metros. Tiene un buen lance. Es muy estable en el lanzamiento. Por más que al inicio tú hagas un mal lance, el señuelo trata de corregir ese mal lance y se empareja en el lanzamiento. Tiene muy buen lance, agarra buena profundidad. Si ustedes ven la puntera de la caña, pueden notar cómo el señuelo jala la puntera. Ahorita el señuelo está rozando el fondo arenoso, está cabeceando el fondo arenoso. Entonces se siente la vibración del señuelo. Eso es ventajoso si estás pescando en altura, así como esto, en peña alta. Y el señuelo te permite trabajar todavía a cierta profundidad. Pero tienes que tener cuidado si sabes que hay traba. El señuelo es sinking, pero debido a su ligereza puede salir de la traba. No hay necesidad de jugarle con muchos tirones porque el nado ya de por sí es un poco frenético. Más bien una recogida lenta, siempre teniendo tensión en el señuelo,
va a ser que por ahí se den las picadas. Obviamente si el mar me lo bota el señor para acá, tengo que recoger más rápido, pero tengo que evitar hacer lances cuando el mar justamente está golpeando hacia afuera. Spear, 120. ¿Cuáles serían los escenarios ideales para este señuelo? Primero, zonas que tengan más de un metro de profundidad. Zonas que no tengan demasiada traba, porque el señuelo se aferra a esa profundidad, a ese metro 80, metro 50, se aferra. Es un señuelo que difícilmente va a salir a la superficie si tú dejas de recogerlo, o por más que le juegues con tironcitos, el señuelo se va a aferrar. Solo cuando esté cerca a la orilla, recién el señuelo te va a hacer caso y va a salir a la superficie. Entonces, si lo utilizas en una zona de bastante piedra, lo más probable es que el señuelo se te venga trabando. Saliendo de una, se va a trabar en otra y así sucesivamente. Entonces, para eso tendrías que utilizar otro tipo de señuelos. Pero en el resto, una especie de combinación de piedra con arena, por ejemplo, que sea más de un metro cincuenta de profundidad, el señuelo va a ser letal. En pozones bien altos también va a ser letal. Lo he probado desde peñas altas, por encima de los 3 metros, y lo interesante es que el señuelo se mantiene nadando. Si bien es cierto, ya no nadará al metro 80, pero se mantiene nadando a 70, 80 centímetros, y eso es letal. Y eso es muy útil cuando estás pescando en peña alta, porque normalmente la mayoría de señuelos en peña alta salen a la superficie y te nadan a 20 centímetros, a 10 centímetros, algunos capaz ni agarran profundidad. Entonces, debido a su paleta amplia, este señuelo se mantiene a cierta profundidad, por más que lo estés lanzando de una zona un poco alta, 3 metros. Obviamente, para riscos de 5 metros para arriba ya sería complicado. Ahí lo mejor sea utilizar otro tipo de señuelos, quizás más pesados, ¿no? Pero el señuelo se ha comportado muy bien en el tiempo que lo hemos venido utilizando. Lo hemos probado en zonas de pozones con correntada y también ha trabajado estable. De todas maneras, para ese tipo de escenarios están los señuelos de peso fijo, pero este señuelo ha trabajado bien en esas zonas de correntada fuerte, se ha mantenido lo más estable posible en el nado. Lo interesante que hemos tenido, amigos, en las capturas es lo siguiente: una en una recogida lineal, pero lenta, suave, y otra hemos hecho una recogida lineal suave, pero con una pausa prolongada. Ahí ayuda bastante que el señuelo sea sinking. Tú haces una recogida, dejas la pausa y el señuelo se queda en su sitio, como que fuera un pez que está decidiendo o dudando, y de ahí continúa recogiendo. En esas pausas, después de un nado prolongado, hemos tenido capturas. Entonces el señuelo ha trabajado muy bien con ese tipo de recogidas y juegos, ¿no? Entonces, amigos, el Spear de Angler lo van a poder encontrar en diferentes tiendas de pesca. Obviamente también en la misma tienda Angler lo van a poder adquirir. Hay diferentes colores. Yo empecé utilizando estos colores naturales tipo pejerrey, tipo sardina, pero como han visto, hay diferente gama de colores. Es un buen señuelo, sobre todo si lo quieres utilizar en esas zonas que tengan algo de profundidad, quieras que se mantenga el señuelo nadando a cierta profundidad, y va a ser letal si juegas con las pausas. Entonces, amigos, el Spear se une a nuestra caja de señuelos y ya ha dado buenas capturas. Ahí van a ver, amigos, algunas de las capturas que hemos tenido con el Spear. Nos vemos después, amigos. Chao, chao. Tenemos una captura, amigos. Parece un lenguado. Es un zanjoncito y eso se complica. Ya con esa. Oh. Lenguado, lenguado. Ahí con esa. Oh. Oh. Con el Spear. Ya. Sí, trae la 7. Sí. ¿Seguro? Sí. Ahí está. Cabecea, cabecea, papito. Oh, miren cómo cabecea. Es grandecito. Oh. Es grandazo, es grandazo. Oh, mira. Oh.
Oh.